María, me da muchísimo gusto estar platicando el día de hoy contigo. Muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros, con la audiencia de Players. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí contigo, con ustedes. Estoy muy emocionada. Perfecto. Muchas gracias a ti. Pues a ver, yo empiezo las entrevistas con una pregunta o una solicitud más bien, y es que por favor te presentes a ti misma como si lo estuviera haciendo alguien más que te conoce muy bien personalmente. Bueno, soy María Sánchez, jugadora de fútbol profesional del San Diego Wave y seleccionada mexicana. Nacida en Idaho, pero de padres mexicanos. Y sí, alguien que le encanta representar a México y que se siente muy identificada con la cultura mexicana. Y a la que le gusta cantar y tocar la guitarra. También. Buenísimo, buenísimo. Voy a ver algo que me encantó. Hace 10 años estabas tomándote foto con una de tus ídolas, publicándola diciendo que era uno de los mejores días de tu vida y hoy compartes cancha con ella. Cuéntame un poquito de tu relación con Alex Morgan. Sí, creo que para mí es algo increíble el poder ir a cada entrenamiento y jugar junto a ella. No sé si se imagina el impacto que ha tenido en niñas, en mujeres que juegan al fútbol. Creo que el fútbol femenil ha crecido muchísimo en los últimos años, pero creo que ella es una referente. Histórica y que bueno, ahora me toca estar en su mismo equipo y ver cómo trabaja todos los días, ver cómo aún lucha para el bien del fútbol femenil y creo que eso es algo que respeto mucho porque alguien en el fútbol femenil que lo tiene todo luchando por alguien más, creo que es algo muy respetable. Así que para mí es alguien muy importante para el fútbol femenil y es un privilegio ser su compañera y ver el día a día estar tan cerca a alguien como lo es ella. ¿Pensabas que en algún momento ibas a jugar con ella en el mismo equipo? La verdad no, se me presentó la oportunidad antes de firmar con Houston y la verdad me dolió muchísimo. Decidir por otra ruta. Bueno, las cosas no se dan como lo pensé y ahora sí me toca estar junto a ella, así que la verdad que de primero no lo veía posible y ahora que está pasando, pues lo estoy aprovechando todos los días. Y esto pasa porque estás en un gran momento en tu carrera, estás en la cumbre de tu carrera, pero me gustaría echarnos muchos años más para atrás y que me contaras cómo empieza tu vida en el fútbol, cómo es que decides jugar fútbol. Sí, bueno, yo nací y crecí en Idaho, creo que es un estado muy chiquito, creo que en total los habitantes del estado de Idaho son menos que los que hay en San Diego, así que si eso les da una explicación un poquito de lo que es Idaho, donde crecí, bueno, en un ranchito, mis papás son inmigrantes mexicanos, quien han trabajado casi todos los días de su vida, así que bueno, he tenido muy, muy buenos ejemplos desde chiquita. Y bueno, sí, vivíamos en un rancho donde trabajaban mis papás y no había muchas cosas que hacer, pero a mi hermano le gustaba jugar fútbol porque veía que mi papá veía el fútbol cada fin de semana en la televisión. Entonces de ahí mi hermano empieza a jugar fútbol. Yo tenía dos opciones, o juego a las muñecas con mi hermana o juego fútbol con mi hermano y bueno, me interesó más jugar fútbol con mi hermano. Y sí, desde ahí empecé a jugar fútbol. Creo que para mis papás de primero fue muy difícil porque, bueno, en esos tiempos soy del 96, que claro que nos hace muchísimo tiempo, pero para padres mexicanos en un estado muy chico, en un ranchito donde vivíamos al principio en Idaho, creo que vivíamos en un ranchito afuera de un pueblito de 200 habitantes, así que no había nada. Y para ellos sí se les dificultaba mucho
el ver que su hija estaba jugando fútbol, que era un deporte de hombres, que no lo veían como algo con un futuro. Y bueno, sí, para ellos siempre me decían que no jugara, siempre cuando íbamos a fiestas me ponían un vestido, un moño, zapatitos de niña, y yo llevaba, escondía mis shorts, mi playera, para cambiarme cuando ellos no estuvieran viendo, y ya cuando acordaban estaba jugando fútbol con los niños, y me acuerdo que siempre me regañaban, y sí, creo que fue algo muy difícil de niña el perseguir este sueño de jugar fútbol. No se veía en la televisión, el fútbol femenil. Creo que ahora entiendo a mis padres el por qué para ellos se les dificultaba que yo fuera la única niña jugando al fútbol con todos los niños, pero creo que ahora los entiendo, y bueno, creo que hace de mi historia que aprecie más dónde estoy y lo aproveche más. Y eso que mencionas es importantísimo, porque incluso hoy mismo todavía sigue siendo un poco más difícil, obvio, practicar como mujer, te lo digo porque soy papá de dos niñas y un niño, deportes que típicamente son de hombres, ¿no? Como le dices, pero antes, pues obviamente más. Y mencionaste que tu papá veía la tele, el fútbol. Asumo que evidentemente el fútbol varonil, porque antes el femenil casi ni se televisaba. Pero los seres humanos, pues nos identificamos con otros seres humanos. Entonces, ¿cuál fue esa figura, si es que existió una figura, que te motivó y con quien te inspiraste a decir, yo quiero ser como ella o como él? Pero ¿quién, hubo esa figura? Creo que, o sea, así de chiquita, casi no. Yo veía el fútbol con mi papá. Le iba al Cruz Azul de chiquita porque me gustaba el color azul, y la verdad escogí el equipo azul que jugaba en la tele. Tengo un tío que le va al Cruz Azul, así que creo que de ahí agarré a irle al Cruz Azul. Y me acuerdo que compraba, tengo como 13 playeras del Cruz Azul, wow, posters, carteras, gorras, bueno, además de chiquita que era súper aficionada. Y creo que de allí viene eso de yo quiero ser futbolista, quiero jugar fútbol. Creo que no me daba cuenta realmente lo difícil que sería, o sea, no me daba cuenta que ni liga de fútbol femenil había en esos tiempos, que la verdad para mí no era posibilidad. Así que no creo que tenía como alguien en específico, hasta más grande que empecé a ver a Cristiano Ronaldo, las ligas europeas, ya que veía más el fútbol y que identificaba más a los futbolistas, es cuando empecé a ver más como a figuras, y es cuando viene también Alex Morgan, me acuerdo de Mia Hamm, Maribel Domínguez, quien era la mexicana que la estaba rompiendo. Entonces sí, creo que fue hasta después, pero de chiquita nada más veía más como a los equipos y decía, yo quiero jugar fútbol, quiero estar en un equipo, pero no me imaginaba que en esos tiempos ni era posibilidad y que no tenían realmente equipos o ligas profesionales femenil. Creo que no me daba cuenta, y para mí creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, que aunque soy de un pueblito chiquito, quizás me ayudó porque no me daba cuenta realmente lo difícil que sería llegar a ese nivel, llegar a estas ligas, y que no había ni fútbol femenil. Pero creo que el ver fútbol cada semana, ver esos partidos, imaginándome ahí, fue lo que me ayudó a creer que podía llegar sin saber lo difícil que era. Y es que eso me encanta porque lo hace todavía más auténtico. Literalmente tu decisión fue entonces movida por la pasión por el deporte, sin la presión que luego los adultos tenemos de ver el futuro y esa ansiedad que nos genera, que el caminito esté todo labrado. Entonces, qué bueno, porque si no probablemente, o más bien, si no, no te hubieras dedicado al fútbol. Si tu cabeza hubiera estado viendo el futuro y qué oportunidades hay, qué plataformas existen en ese entonces, seguramente te hubieras dedicado a otra cosa. Así que, qué bueno. Sí, creo que para mis papás, o sea, al venir
a un país como lo es Estados Unidos, a buscar una vida mejor que lo que tenían en un ranchito en México. Creo que para ellos, por eso también los entiendo que fue difícil, que tu hija no quiere estudiar, quiere jugar fútbol. Para ellos fue como, ¿de qué hablas? O sea, vine a este país, trabajo todos los días para que mis hijos tengan una educación y mi hija quiere dedicarse a un deporte. Creo que fue difícil para que ellos lo entendieran. Me imagino. Y hablando de papás, y yo como papá estoy muy obsesionado con eso, o sea, somos un ejemplo para nuestros hijos, evidentemente, y no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Que ellos absorben y con lo que crecen. Y tus papás, me queda claro que son personas entronas, muy trabajadoras y muy valientes. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que tú aprendiste de ellos? Que si pudieras elegir una cosa que hoy te hace la mujer exitosa que eres. Sí, creo que la verdad son muchas cosas. Creo que lo entiendo hasta ya más ahorita de mayor que cuando estaba chiquita, porque cuando estaba chiquita nada más sabía que mis papás se levantaban temprano a ir a trabajar, llegaban tarde, no estaban ni para llevarnos a la escuela, ni para recogernos, ni para estar en algunos eventos, no nos ayudaban con la tarea porque no sabían inglés, pero creo que son cosas que ahorita veo y digo, para ellos, creo que para nosotros quizás se nos hacía muy difícil al ver que algunos compañeros sí lo tenían. Bueno, creo que en donde crecí, las situaciones de muchos de mis compañeros eran similares a la mía, pero ya en la universidad sí veía que los padres estaban ahí apoyando a sus hijos con dinero o en la educación o en muchas maneras, pero creo que es cuando entendí que también para mis padres fue muy difícil el no poder estar, el saber que tenían que estar trabajando para crear esas oportunidades para sus hijos. Así que creo que para mí fue el trabajar duro. Mis papás, bueno, mi mamá llegó a primaria, mi papá al igual, creo que, bueno, en Estados Unidos sería sixth grade, sexto grado, para mi papá primer grado y de ahí en adelante tuvieron que trabajar con muchos hermanos. Mi mamá tiene 10 hermanos, mi papá creo que son 14. Entonces, para mí siempre me demostraron que el trabajar duro es de las únicas opciones para el éxito. Y sí, creo que hasta ahorita trabajan a veces más de 12 horas al día, 6 días de la semana. Así que para mí son ejemplos que, bueno, aprecio mucho y que desafortunadamente a veces lo vemos hasta más grandes, hasta ahorita, todo el trabajo que les costó a ellos también. Y bueno, sí, creo que son cosas que ahorita aprecio mucho y el ejemplo que me dieron desde chiquita. Mucho, mucho que aprenderle a ellos, sin lugar a duda. Y mira dónde estás. Así que claramente les funcionó el playbook, ¿no? Fueron buenos ejemplos, sin duda. Oye, me gustaría meterme ahora a ver, tú eres una de las pocas jugadoras que conoces súper bien dos de las ligas más interesantes de fútbol femenil en el mundo, que es la Liga MX Femenil y la NWSL. Hoy en día el deporte femenil en general, sobre todo el fútbol, está en su momento, ¿no? Está creciendo, hay más awareness, todavía falta mucho por hacer, sin lugar a dudas, pero la National Women's Soccer League está creciendo a ritmos acelerados. Los últimos años ha crecido, creo que entre un 30 y un 50% la audiencia. El nuevo contrato de medios que firmaron, que creció 40 veces el valor con respecto al último, o sea, eso es un caso de éxito tremendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo bien en la National Women's Soccer League? Sí, creo que esa parte de negocios es algo increíble. Me ha tocado estar aquí bueno, estuve un año en el 2019 donde los contratos eran menos de 15 mil dólares anuales para unas jugadoras, el máximo era 42 mil dólares. Ahorita
sigue el salary cap, que creo que va subiendo cada año, pero donde hay un máximo de en contratos de los equipos. Pero sí, creo que el crecimiento que ha tenido es esa inversión que le han tenido desde hace muchísimo tiempo. Creo que mucha gente dice que la NWSL ha estado desde hace muchísimo tiempo, pero en realidad creo que lleva 11 años. Es verdad que hubo una liga antes de esta que no, desafortunadamente, tuvo que ser abandonada, que no funcionó. Y luego viene esta, que es la NWSL, que ha crecido. Como lo mencioné, desde el 2019, que fue creo que a mitad del inicio de la liga a ahorita, y la verdad que la diferencia es inmensa. Ahorita creo que el mínimo de contratos, no sé muy bien, pero está en como 42 mil dólares, y sí, va creciendo cada año más. Así que creo que en esa parte de negocios, bien lo dices, en el nuevo trato que hicieron con televisoras, lo que tienen con Nike, lo que tienen, bueno, con muchas marcas. No sé qué han hecho, la verdad. Creo que la inversión, como lo digo, el ver que esto va para largo y no es algo que es de un día para el otro, pero sí es muy interesante ver el crecimiento que ha tenido y el beneficio que nos ha dado a muchas jugadoras para el crecimiento de la liga y del fútbol femenil en general. Muchas veces es timing, ¿no? Porque puede ser el producto perfecto, pero no en el tiempo perfecto y entonces no acaba cuadrando la ecuación. Hoy en día pareciera que es el tiempo perfecto, ya lo mencionábamos hace un momentito. Pero ¿tú qué diferencia entonces encuentras entre la National Women's Soccer League y la Liga MX Femenil y qué le puede aprender una a la otra? ¿No? Porque claramente las dos están haciendo cosas bien desde sus flancos. Sí, la verdad que no te sé decir en parte de negocios, porque creo que ahí sí es muy diferente ambas. En Estados Unidos sabemos lo fuerte que son las inversiones que se dan. La verdad, en salarios te puedo decir que muchas jugadoras en equipos top de la Liga Mexicana ganan más que los equipos en contratos de la liga de acá, así que ahí sí es un poquito diferente porque aquí tienes un máximo que puede ser un contrato que puedes tener. No le puedes dar todo a una jugadora porque tienes a 26 otras jugadoras con las cuales tienes que repartir los salarios. En México es un, si puedes traer a esta, si puedes darle contrato a esta, o sea, no hay un tope salarial como lo hay acá en Estados Unidos, pero creo que algo muy interesante son la afición. En México me encantó ser parte de bueno, estuve en Chivas, estuve en Tigres, me encantó ser parte de esos dos equipos, la afición, lo que se vive en los clásicos, llenar los estadios, que creo que me ha tocado verlo un poquito más ya ahora en la NWSL, que la afición está más atenta, los estadios ahora sí que cada semana se llenan aquí en San Diego. Bueno, me ha tocado, creo que lo mínimo que he jugado son 16 mil, Wow. y cada semana, la semana pasada tuvimos 26 mil, esta semana 23 mil. Creo que es algo increíble. Angel City, que es un equipo de los top en el mundo, creo que es el equipo más con más dinero en el lado femenil en deportes, pero también sabemos que su afición llena el estadio cada semana, pero sí, creo que hay muchas diferencias, y ahora que se está haciendo esta Summer League, este Summer Cup entre las dos ligas, creo que se puede cada liga aprender un poquito y llevarse algunas cosas de la otra liga. Pero sí, creo que algo aquí
que sí he notado en la Liga de Estados Unidos es que hay 14 equipos, pero los 14 equipos se mantienen solamente con un dueño, bueno, la mayoría dueño solitario, que es en la femenina y no de las dos. Creo que es algo que es diferente de México, donde tienes a equipos varoniles que tienen su lado femenil. Y sí, creo que son algunas diferencias, pero bueno, esas son de las que más he notado. Justo eso te iba a decir, porque yo tengo la hipótesis de que si en México los equipos de fútbol femeniles fueran independientes de los varoniles, pero no solo en términos accionarios y de gobierno corporativo y más, sino incluso de branding, ¿no? Que quizás no sea Tigres, sino que se llame como sea, algún concepto de branding que está diseñado desde el origen pensando en un deporte femenil y con una audiencia que es distinta, más amplia, en mi opinión. Otro gallo nos cantaba, porque el otro día yo estaba en una reunión con un equipo de México, no voy a decir cuál, obviamente, y cuando les preguntaba sobre el presupuesto que tiene para su equipo femenil, dicen que los guardan en el concepto varios. ¿Cómo es posible que digan tal porcentaje es para la nómina del varonil, tal porcentaje es para X y tal porcentaje es para varios, donde entra el equipo femenil? Dices, no es posible, pues evidentemente nunca va a crecer, porque ¿qué eso quiere decir? Que el foco de la directiva no está puesto en el crecimiento del equipo femenil. Pero pregúntale, como tú bien dijiste, a los dueños del San Diego Wave, del Angel City, etc. Su foco es que el equipo crezca. Entonces, sí, qué bueno que lo mencionas, porque esa es una de mis hipótesis. Y ahora, a ver, como jugadora, me gustaría también preguntarte, porque tu perspectiva es única en este sentido. Acaban de firmar el nuevo CBA, ¿no? El nuevo contrato colectivo, que además tenía muy poquito que habían firmado lo anterior. Y muchas veces pensamos que los atletas y las atletas profesionales tienen una vida cómoda, donde todo está resuelto, etcétera, etcétera. Los medios nos hacen pensar eso. Pero en este nuevo contrato colectivo de la National Women's Soccer League, se mejoraron, o sea, el foco estuvo, y dime si estoy mal, en mejorar las condiciones de viaje, lograr los charters. Pero algo que me encantó es la inversión que hace la liga y la asociación y demás en temas de salud mental para las jugadoras, en temas de maternidad, poder financiar IVF o congelar los óvulos o demás, cosas que evidentemente hablan de un interés en la jugadora. Pero tú, que eres una de estas jugadoras, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es la vida de una jugadora del National Women's Soccer League hoy en día? Sí, creo que también hay mucho en qué pensar cuando estás considerando salir de esta liga. Creo que obviamente quizás en los salarios te puede ir mejor en México, en Europa, porque no tienen ese tope salarial, pero creo que a lo largo esta es una liga que te permite preocuparte de tu futuro. Si quieres tener familia después de tu carrera, tienes esa posibilidad. Tienes una cuenta de retiros que también te ayuda a cuando ya no puedas jugar más al fútbol, te hayas preocupado por eso durante tu carrera y ya tengas algo en tu cuenta de retiro cuando seas mayor. Lo de salud mental, que te permiten estar fuera un tiempo por salud mental, que creo que es algo que quizás no nos demos cuenta hasta que pasas por eso, por topes de salud mental, y que creo que es cuando te das cuenta lo importante que es estar bien mentalmente para poder jugar bien. Y sí, creo que los beneficios que nos dan en esta liga con el nuevo CBA nos ayudan muchísimo a poder ser profesionales y preocuparnos de nuestra carrera futbolística sin tener que preocuparnos mucho por lo demás. Que no digo que totalmente cada jugadora de la liga se puede preocupar solamente por jugar fútbol. Creo que todavía nos falta muchísimo. Pero si nos permiten preocuparnos menos de el después con todos los beneficios que nos dan en la liga. Y justo ahorita la palabra clave que dijiste después, al ratito te quiero preguntar sobre esa siguiente etapa profesional de María, pero antes
y va de la mano. Te has convertido en un imán, una especie de imán para las marcas, ¿no? Has trabajado con marcas muy importantes, de mucho renombre, Ford, Wells Fargo, Nike, etcétera. ¿Cómo crees o cuál crees que sea la clave para que una atleta maximice ese interés de las marcas en ella y entonces poder capitalizar su momentum pensando, como decíamos, hacia adelante? ¿Cuál crees que sea esa clave o qué consejo le darías a otra atleta para maximizar ese interés? Sí, creo que muchas veces es salir de nuestra zona de confort. Para mí, he estado en muchos equipos, en muchas ciudades donde la verdad digo, wow, estoy muy feliz, puedo estar aquí toda mi vida, puedo ser muy feliz, pero para mí siempre ha sido la próxima etapa, el próximo reto, quiero decir, porque no solamente quiero ser parte de algo que, no sé, para mí siempre ha sido el crecer como futbolista, el crecer en lo de marketing, que creo que también estar con una buena agencia te ayuda muchísimo, lo que ha hecho Guillermo Samarripa con The Marketing Jersey como agencia, la verdad es increíble, que creo que es algo, alguien que le invirtió mucho al fútbol femenil, pero sí, creo que es ser parte de todo esto donde dices, quizás ahorita estoy bien, pero lo que puede ser en un futuro, si me atrevo, es algo diferente, que creo que para mí es lo que en lo personal me ha funcionado. Sé que muchas jugadoras les ha funcionado de distintas maneras, pero creo que para mí siempre ha sido ese brinco en poder ser mejor cada día, poder salir de mi zona de confort, porque te puedo decir que mudarte de ciudad seguido no es fácil, dejar atrás amistades, no sé, propiedades, es muy difícil. Así que sí, para mí es lo que me ha funcionado, atreverme y ser abierta a estos retos, y creo que es lo que me ha ayudado a formar parte de esos patrocinios. Y a ver, como dices, es muy importante el agente o la agencia con la que trabajas, sin lugar a dudas, pero yo no se lo atribuiría solo a la agencia, porque pueden ser muy buenos o muy buenas y el representado o la representada en este caso quizás no manejar su imagen o ejecutar de buena manera. Y tú eres muy activa en redes, incluso has estado también activa en YouTube, tienes tu canal y demás. Y hoy en día que vemos que los creadores de contenido están ganando terreno y que los atletas, tanto hombres como mujeres, pareciera que se meten cada vez más, se están metiendo cada vez más a la creación de contenido. ¿Tú crees que sobre todo una mujer hoy en día, una atleta, digamos, debiera considerar la creación de contenido como parte fundamental de su estrategia de construcción de carrera? Creo que por los dos lados, o sea, ya vemos que la gente puede vivir de crear contenido y, bueno, generar muchísimo dinero. La verdad, en lo que soy más activa es literalmente en patrocinios. Casi no publico mucho de mi vida personal, pero creo que algo que sí te ayuda muchísimo son esos patrocinios. Sé que debo de ser un poquito más activa en quizás enseñar más de lo que hago el día a día, pero sí, creo que son cosas que sí te pueden ayudar en el futuro a mantenerte activa con la gente, que creo que es muchas veces lo que les interesa, el saber no solamente lo que haces en la cancha, sino fuera de, quieren saber cómo eres como persona, quieren saber quizás más detalles sobre tu vida, y creo que es una manera en las que se las puedes ofrecer y también generar dinero. Sé que, por ejemplo, YouTube, TikTok genera muchísimo dinero con contenido. La verdad, quisiera conocer más sobre esos temas, pero no tengo
esa educación quizás ahorita, pero sí veo que puede generar muchísimo en los atletas. Sin lugar a dudas. Oye, a ver, una pregunta también. Tú hoy lo mencionaste, ¿no? Pasaste de estar en un contrato de menos de $15,000 al año a convertirte en el contrato más alto de la historia de la National Women's Soccer League. ¿Cómo manejas tus finanzas personales? Porque me queda claro, y lo has mencionado ya 2-3 veces, que estás muy consciente del futuro, pero tú eres una futbolista cuyo full time job es ser futbolista. ¿Cómo manejas entonces esta parte de tus finanzas personales para poder sembrar un futuro seguro, digamos? Sí, creo que estoy muy consciente que la vida de un atleta profesional es muy corta, que, bueno, ahorita te pueden estar pagando por ser futbolista, pero algún día eso termina. Y creo que una meta que me he puesto en mi vida, en mi carrera, es que cuando se acabe el fútbol no tenga que cambiar mi estilo de vida porque no supe cómo manejar mi dinero. Algo que hice, que creo que, como te digo, en mi carrera siempre es atreverte a hacer algo que quizás te incomode. Compré una casa en Houston en enero. En marzo, en abril, ya no soy jugadora de Houston. Entonces creo que fue un momento muy difícil para mí donde te preguntas, ¿hice la decisión correcta? Pero creo que en esos momentos para mí fue, bueno, me puedes corregir si lo digo mal, pero las bienes raíces sí, sí. Siempre es una buena inversión. Si no vivo ahí, lo puedo rentar, lo que sea, pero creo que son cosas que he tratado de hacer ya más ahorita que se puede, porque antes con salario de menos de $15,000 quizás no podía, pero ahorita no digo que es como en el deporte de los hombres donde generan millones de dólares al año, pero creo que aprendiendo a invertir mi dinero y aprendiendo cosas que me pueden generar más, he podido, bueno, ahorita más poner atención en eso y creo que son decisiones que a veces tienes que tomar, pero al final del día aprendes de eso y mejoras. Y para mí creo que la meta es que cuando se acabe mi carrera en el fútbol no tenga un cambio de vida drástico por no haber hecho nada cuando pude. Totalmente, eso es muy importante, pero lo haces tú, o sea, tú manejas, digamos, esta, llamémosle estrategia de inversiones, ¿no? ¿O tienes a alguien externo? No, todo lo manejo yo. Buenísimo, buenísimo. Oye, a ver, siguiendo sobre el tema, ¿qué sigue? ¿Has pensado? Luego esta pregunta es horrible, ¿no? Porque es como, güey, estamos en el presente, disfruta el presente, ¿por qué andarnos angustiando con el futuro? Pero como ya lo dijiste varias veces, es muy importante pensar en el futuro. ¿Has pensado en tu siguiente etapa profesional? Por ahí me dijeron que la tele no era tu cosa favorita. Sí, no. Creo que, bueno, como lo había mencionado, siempre me ha gustado salir de mi zona de confort. He intentado estar en tele. La verdad que no creo que fue para mí. No sé si me gustaría seguir en el fútbol como DT. Creo que es un trabajo muy difícil, que mis respetos para la gente que se atreve a ser líder de esa manera, de estar involucrados de esa manera en el fútbol. Amo el fútbol, pero creo que ese lado se me hace muy difícil. Y bueno, sí, creo que para mí me gusta muchísimo lo de bienes raíces, lo de la bolsa de valores, creo que se dice uh-huh. Stock market, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, me interesa muchísimo ese lado de el dinero, así que quizás por ese lado, la verdad no sé, quiero, como lo mencioné, estar, no depender tanto de un trabajo después de mi carrera y hacer algo que me haga feliz y saber que no me preocupa tanto este lado del dinero, pero que sea feliz en lo que hago.
Y eso es lo más importante. También está cada vez cobrando más peso la figura del athlete investor, ¿no? En Estados Unidos ya hay muchísimos ejemplos, Patrick Mahomes, Serena Williams, etcétera. Son muchísimos atletas que están invirtiendo y que les está yendo mucho mejor que lo que ganaban estando activos, algunos, los que ya se retiraron. Pero en México todavía no se desarrolla ese ecosistema, así que ¿por qué no capitalizar lo que tienes en Estados Unidos y explotar el ecosistema de athlete investors acá en México, ¿no? Eso también estaría interesante, y sobre todo siendo mujer, que tanta falta hace como role model aquí en México. Sí, claro, es algo que he notado muchísimo, que en México todavía hay mucha oportunidad para eso, en ambos lados, creo que en el varonil y femenil, pero sí, creo que ahorita que está creciendo muchísimo el fútbol femenil, es algo que podemos llevar a México y ayudar a las futbolistas a que también estén involucradas en eso. Creo que también es parte de lo que hace la Liga de acá de Estados Unidos, te ofrece oportunidades de internships, muchas cosas donde puedes ver más o menos lo que quieres hacer después de tu carrera futbolística. Ofrecen clases de coaching licenses y todo eso. Entonces creo que sí es una oportunidad muy grande que hay para llevar en México y brindarles esa educación a más jugadoras y jugadores a preocuparnos qué pasa después de nuestra carrera futbolística. Pues tú dices cuándo, aquí ya, ya urge. Oye, María, ¿te sabes influyente? ¿Estás consciente de la influencia que tienes ya hoy en día en niñas, dentro de ellas, por cierto, mis hijas, de la cual una es María, así que están obsesionadas contigo? ¿Te sabes influyente? La verdad, creo que a veces es muy difícil. Creo que este año para mí ha sido de grande aprendizaje, quizás no el mejor año futbolístico que he tenido, y creo que muchas veces estar en estas situaciones te bloquea de ver la influencia que tienes con las niñas, con la afición. Creo que muchas veces cuando pasas por momentos bajos en el fútbol, quizás puedes dejar de ver todo eso, pero sí, creo que trato de ser consciente que soy el ejemplo de niñas, de mujeres, y bueno, trato lo mejor de estar bien para seguir siendo y seguir creciendo y seguir siendo ese ejemplo. Pues te digo, aquí en la casa al menos ya tienes a dos que te están siguiendo, así que gracias como papá, gracias por ese impacto y esa influencia. Oye, María, para ir cerrando me gustaría hacerte tres preguntas. Una, ¿qué podcast, libro, película recomendarías a la audiencia de Players? La verdad, un libro que yo leí, que creo que es cuando lo que realmente me empujó a ver más el lado de inversiones, es Rich Dad, Poor Dad. Uh-huh. Fue un libro que la verdad me hizo pensar muchísimo en el futuro y que me hizo pensar que yo también podía estar informada, estar, ser parte de, y sí, creo que es un libro que me ha ayudado muchísimo, y bueno, ahorita que estamos en Playbook, escucharé más entrevistas, y creo que es algo muy interesante, que es importante para atletas y gente en común de escuchar y saber y ser conscientes. Vas a aprender mucho más en Playbook que en Rich Dad, Poor Dad. No, yo también me obsesioné con ese libro cuando lo leí. Oye, María, ¿hay alguna pregunta que no te hice y que te hubiera gustado contestar? No, creo que la verdad fue muy buena entrevista. No, no hay algo que creo que haya faltado. Perfecto. Muchas gracias por eso. Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente si quiere entrar en contacto contigo, si te quiere buscar, etcétera, etcétera? Digo, tus redes, ¿no? No me tienes que dar tu celular, no te preocupes. Sí, bueno, en Instagram estoy como María G. Sánchez 17, Twitter María 17-7. La verdad, TikTok no estoy muy segura, creo que es igual que Instagram, pero sí, bueno, María Sánchez.
Oye, cantas bien, ¿eh? Por cierto, he visto ahí tus videos. Sí, no solo cantas por gusto, cantas bien. Ay, gracias. Ahí le intento. Oye, María, pues te agradezco muchísimo, no solo por la entrevista, como te dije al principio, sino por ese impacto y esa influencia y el rol que estás jugando tan importante en la construcción de una nueva industria que es el deporte femenil, no solo en Estados Unidos, como ya lo platicamos, sino en México, Latinoamérica. Gracias como papá por la influencia que tienes sobre mis hijas y también gracias por tu tiempo con Players. Muchas gracias a ti. Saludos.